El día de hoy hablaremos de un emprendimiento cultural que recupera la memoria sonora de Colombia. Se trata de Renato Paone y su micrófono errante. El día de hoy estoy con Renato Paone, él es el director de Micrófono Errante. Es un músico que tiene más de 30 años de experiencia. Renato, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Gracias, Vianney, por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Renato, la música de Colombia tiene sonidos que muchos no hemos escuchado. ¿Qué es la recuperación de la memoria sonora? La memoria sonora es todo ese bagaje que nos hace como ser de algún lado, es todo lo que nos recuerda que pertenecemos a una sociedad, a una familia, a un país. Y el micrófono errante pues lo que hace es viajar y recuperar todos esos sonidos que a veces están olvidados. En toda Colombia hemos viajado, pues ya llevamos 18 discos grabados, recuperando y promocionando y difundiendo todo lo que es memoria y patrimonio sonoro. Y para recuperar esta memoria sonora, Renato tiene un estudio que puede viajar por todo el mundo, que puede viajar por los rincones más recónditos de Colombia. ¿Cómo funciona esto, Renato? Sí, Micrófono Errante es un estudio, pues como una reducción de un estudio de lo que es un estudio fijo. Tenemos pues todos los computadores, los micrófonos, una maleta verde y una roja, y con eso viajamos por toda Colombia. Llegamos al sitio, hay una fiesta como de producción con los músicos que hacen, que tocan, grabamos, capturamos ese sonido, luego vamos a nuestras instalaciones en Bello, hacemos toda la postproducción y volvemos a las comunidades a entregarles todo lo que se hizo, ya el disco grabado, y vuelve a hacer una fiesta para luego empezar toda una red de difusión de memoria sonora. Entonces, una segunda etapa de Micrófono Errante es conectar a esos artistas con públicos de todo el mundo. Sí, ahora en lo que anda Micrófono Errante es en una estrategia de conexión a través de redes, a través de técnicas de manejo de redes sociales de nuestros artistas con el público en el mundo, con festivales, con emisoras, con eventos, y andamos pues básicamente en ese laboratorio, inicialmente con los artistas de Micrófono Errante y todos los que lleguen a nuestro sello. Renato, y una de las grandes preocupaciones que tienen los artistas del mundo y los músicos que apenas están siendo reconocidos o que incluso no lo son, es la de monetizar su trabajo. ¿Cómo funciona Micrófono Errante, ya que es una apuesta social, cultural? Micrófono Errante funciona en dos sentidos. En la etapa de la producción, en el momento de la producción, es una gestión que se hace con empresarios, con municipios, con la misma comunidad, con los mismos músicos, con gente que nos ha apoyado siempre. Y la etapa de postproducción, cuando le llega el disco al músico, es que es como la segunda parte más interesante, porque estamos retomando la esencia de la música, de la industria de la música, que es volver a vender música. La gente está en un momento en que el disco se va o no se va y quiere todavía tener su disco. Tenemos una experiencia, por ejemplo, de la agrupación Los Toños de Santa Elena, que de su primera producción vendieron más de 5.000 copias, que es una cantidad grandísima. De su segunda y tercera producción van casi en la misma cantidad, y le estamos apuntando siempre a lo físico y ahora en esta última etapa a lo virtual desde las plataformas, pues porque la ventaja de la plataforma es que vos puedes direccionar el consumo de tu música a donde quieras. Entonces tenemos también una experiencia muy curiosa, y es que en Letonia, por allá por el sur de Rusia, consumen mucha música carranguera, campesina del altiplano cundiboyacense. Entonces lo que hacemos es como ese estudio de direccionamiento, pero teniendo muy claro que todavía se vende música, todavía funcionan los esquemas de producción que funcionaban hace 30 años, a pesar de como esa autodestrucción que manejamos, y aplicamos esa misma forma de marketing, de venta, y funciona. Muy bien, entonces esto quiere decir que las nuevas tecnologías, las plataformas virtuales, sirven para hacer encuentros culturales. Sí, a eso le estamos apuntando para un mediano plazo, hacer un festival de Micrófono Errante virtual, una transmisión en directo, en la que cada grupo esté en su sitio de origen y los que estén pegados a la transmisión puedan estar descargando a un precio, digamos, de promoción de ese momento, descargando la música y haciendo la colección de Micrófono Errante, que llevamos ya 18 discos, un montón de música ya grabada. Renato, muchas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. Gracias a ti y a todos los televidentes, y espero que nos sigan en redes sociales, Micrófono Errante. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.